Si el Estado no atiende ese problema, después podemos tener niños con la pérdida de visión total, o niños que se retrasaron en las escuelas, o niños que tienen dificultades para toda la vida. Que estas instituciones pueden evitar. Si muchas veces dice hay que cuidarla como la niña de nuestros ojos, piensen que esta escuela es para cuidar la niña de los ojos de muchos niños. Pero los niños no solo curan sus problemas físicos, sino reciben una educación esmerada. Les enseñan a hacer deporte, les enseñan a hacer de todo. Maravilla realmente, impresiona, entusiasma una institución como esa y refleja un nivel de avance considerable. Pero les cabe a ustedes el orgullo y el honor de que es la primera escuela de este tipo en el país. Para eso se trata de un Estado socialista, de un Estado en que podíamos aplicar aquel precepto tan usado de los mosqueteros, de uno para todos y todos para uno. Todos somos para uno, todo el pueblo. Cuando hay un niño que tiene un problema de esa naturaleza y no nos importa lo que cueste, estamos dispuestos a trabajar más.